Cotorreando la espiritualidad, hablando en broma de cosas muy serias. Este es un boletín informativo. El contenido de este programa puede ser considerado ofensivo o poseer lenguaje inapropiado para algunas personas. Rescarendaya Radio, Radio con Conciencia, no comparte ninguna de las opiniones expresadas en él. Cosa que nos viene valiendo gorro. Si no nos quieres escuchar, este es el mejor momento de apagar la radio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, yo soy Juan. Yo soy Carla, buenas noches. Y bienvenidos a su programa Cotorreando la Espiritualidad. Transmitiendo desde el hermoso puerto de Veracruz en Rescarendaya Radio, la radio con conciencia. Y hoy estamos un poquito retrasaditos porque nos pidió Claudia y se necesitaba, su programa estuvo bastante bonito, espero lo hayan disfrutado, y ya que también se junta con estas fechas próximas del Día de los Muertos, del Halloween y todo lo demás, nosotros elegimos el día de hoy, a raíz del programa anterior, que hablamos acerca de la percepción, de cómo la realidad se genera de acuerdo a nuestras experiencias, y eso matiza la forma en que la construimos, la forma en que la vemos. Entonces hoy el tema es ¿cuál sufrir? ¿Cuál sufrir? Voy empezando. Miren, no voy a sufrir, pero estoy teniendo un montón de problemas con el chat. No me puedo comunicar por ahí, así que ¿cuál sufrir? ¿Cuál sufrir? Si ¿cuál quieren comunicarse sufrir? Con nosotros, puedo leer sus mensajes, pero no puedo escribir. Así ¿cuál que sufrir? Nuevamente. No, vamos a disfrutar el programa. Vamos a disfrutar el programa porque recuerden ese dicho que reza: el dolor es inevitable, el sufrimiento es una elección. Y la verdad sí tiene toda la razón, porque hay sucesos en nuestra vida que son dolorosos, que la verdad sí nos hacen reflexionar acerca de la existencia misma, pero el sufrimiento sí es elección, porque el sufrimiento está basado en la percepción que tenemos de los hechos, no en los hechos en sí. El hecho te conlleva un dolor, la pérdida de un ser querido o de algo que tú considerabas que era de muchísimo valor para ti, sucesos dramáticos y traumáticos de la vida misma. Y a veces cosas que son muy sencillas y muy simples. Y a veces que son sencillas y simples. Porque lo que estamos hablando es de una elección. Exactamente, pero ya el sufrimiento es llevar ese dolor y hacerlo repetitivo. Claro, y entonces ahí estás eligiendo vivirlo y vivirlo nuevamente y vivirlo nuevamente, y cada vez que te acuerdas es como si estuviera sucediendo. Es un poquito el juego de la víctima hacia los demás y muchas veces hacia ti mismo. Tiene que ver con eso, y la hora que lo sacas a colación, pues es comenzar reflexionando de dónde chintén nosotros hemos aprendido a elegir sufrir. Oye, la primera que a mí se me ocurrió cuando comencé a reflexionar acerca de esto, y con todo respeto, fue la religión, porque es a través del sufrimiento que llegas a la gracia o alcanzas la gracia divina. Y lo que a mí me hace ya ruido ahora es: si es a través del sufrimiento, pues no sería incongruente que entonces, dada la misma Biblia, al menos en la religión católica, yo creo que en todas las religiones, todas tienen su libro de escritura, de seguimiento, donde están las reglas, ¿no? Ándale, cada quien tiene su libro sagrado. Pues te dicen que el Dios que ellos profesan o el Hijo del Dios que ellos profesan se sacrificó de una manera para evitar que tuviéramos esta situación. Y si
sin embargo seguimos sufriendo. Sí, pues, entonces sí, o sea, híjole, o sea, ¿no? Ya no, no, ya es incongruente, no. Porque entonces, sí, digo, bueno, fríamente tendríamos que decir que la regó porque no se cumplió el objetivo. Independientemente también de la religión, las normas sociales o la forma en la que las culturas uh-huh. vemos las sí. cosas, por ejemplo, cuando pierdes a un ser querido, uh-huh. todo mundo espera verte destrozado, sí, ¿no? Y cuando alguien es fuerte, sí, o ya lo reflexiona, lo analiza de una con una perspectiva la gente diferente, lo ve como raro, sí, ¿no? Entonces muchas veces por conformarnos ante uh-huh. lo que la sociedad quiere uh-huh. o los juicios que tiene sí. la sociedad acerca de determinadas cosas, nosotros actuamos de determinada uh-huh. manera ya por impulso. Sí. Ni siquiera es algo consciente, es algo que hacemos como por la inercia. Ya lo traes ajá. ahí. O sea, entonces, es como cuando eras chiquito y te pegaban uh-huh. un manazo y llorabas, aunque no te hubiera dolido, porque uh-huh. a veces te pegaban y no te dolía. Sí. Y sin embargo tú empezabas a pegar de berridos. Y ¿no? Hay algunos, yo me acuerdo, eso a mí no me... ¿No te pasó? O sea, no me pasó a mí que yo lo haya hecho, pero sí me tocó ver, ya no me acuerdo si era primito o hijo de algún amigo o algo así, pero sí me tocó ver a un chavito que le pegaron y entonces pregunto, ¿es en serio o jugando? Ah, órale. Y entonces se le ocurrió decir que era en serio y entonces comenzó a llorar. Y el otro día sí me acordé de esa onda porque dije, okay, fíjate la iluminación del chamaco para decir, o sea, hacer válido ya de manera consciente la programación. ¿Y cuántas cosas confundimos? Uh-huh. La otra vez hablábamos de nuestra química corporal y cómo uh-huh. nuestros sentimientos generan uh-huh. una química corporal particular a la que nuestras células se acostumbran. Ajá. Pero muchas veces hay sentimientos que son distintos, pero el de la química corporal es parecida. Uh-huh. Por ejemplo, el miedo y la emoción, la excitación, uh-huh. ¿no? Sí. Como cuando te vas a subir a una montaña rusa, uh-huh. ¿no? Que tienes así como un sí. como una cosa y no sabes uh-huh. qué es. Sí. Y todo mundo te diría, no tengas miedo. Uh-huh. Y muchas veces uno se compra la uh-huh. idea de que ese sentimiento es algo que realmente no es. Químicamente son los mismos. Aquí es fíjate que está ¿no? No parecido, son los mismos químicos. Pero tienes toda la razón que es la percepción sobre lo esos químicos lo que te hace vivir la experiencia. Los químicos son, no hay un chorro de químicos, no, o sea, claro, la tabla entonces, periódica contiene cierto número de químicos. Te vas a subir a una montaña rusa uh-huh. por tu uh-huh. propio pie porque nadie te va empujando. Uh-huh. Llevas una sensación en el pecho que no sabes sí, qué es. Y sí. alguien te dice, no tengas miedo, uh-huh. cuando eras chiquito, sí. ¿no? Y de repente ya te compraste que todo lo que vas a sentir así uh-huh. es miedo. Tiene entonces, que ver con cuando te miedo. Le vas a acercar a una chamaca y vuelves a uh-huh. sentir esa cosa sí. en el pecho. Sí, porque es la misma excitación. Y no es miedo. Uh-huh. No, estamos, no, no, nada sin embargo, más tú así lo estás como construyendo cierta como miedo anticipación. Y estás sufriendo uh-huh. por algo que no deberías uh-huh. sufrir. Sí, aquí es el solo para reforzar, ¿no? Que efectivamente es elegido y aparte cada quien lo juzga, como tú dices, de la manera que Dios le da a entender. De dónde volvemos a caer, como hablamos en el programa anterior, que la realidad es totalmente relativa. Está en los ojos de quien la así observe. Es. Entonces, ¿qué podemos hacer para evitarnos sufrimiento, tratar de irnos conociendo cada vez más, saber qué es lo que significa para mí lo que estoy sintiendo? Y eso es ir a, darle la vuelta a las eso cosas, es ir ¿no? hacia adentro, ¿no? Es tratar de encontrar nuestro punto de conexión. ¿Y cómo puedes darle la vuelta a las cosas? Porque, por ejemplo, yo te hablo de mi experiencia personal. Uh-huh. Este año para uh-huh. mí, para mi familia, ha sido uh-huh. un año pues uh-huh. particularmente interesante, uh-huh. diferente de otros. Uh-huh. Y sin embargo, hemos elegido no centrarnos en las cosas dramáticas que han sucedido, que sí han sucedido. Claro. Y concentrarnos en lo que no pasó. Uh-huh. Porque pues yo ahorita les puedo contar una historia muy triste de que a mi esposo lo atropelló un ajá. carro cuando uh-huh. iba en su bicicleta. Sí. Y puedo hacer que todo mundo diga, pobre mujer. Sí, qué barbaridad, ¿no? Mira todo lo que ha pasado. Y sin embargo te digo que yo nunca me he sentado a decir, pobre de mí,
que atropellaron a mi marido. Siempre he visto que, bendito sea Dios, no le pasó nada grave. Sí, que está vivo para comenzar, ¿no? Ajá. Tiene, tuvo un problema en un brazo y una pierna, y eso se ha ido solventando con el tiempo. Y sí celebro lo que no pasó, le doy gracias a Dios por todo lo que hemos podido avanzar, y elijo centrarme en las cosas buenas. Sí, para el y en base o la el cimiento de esa reflexión, Carla, es que te ubicas en lo que está pasando ahorita, no en lo que pasó. No repites el ayer, también el no me día, levanto todos el los día días, de hoy, sino que vas celebrando día con día, qué padre que hoy está mejor. Y qué padre que, mira, ya movió un poco más el brazo, qué padre que ya ahora sí ya pudo dar dos pasitos. Esa es la idea detrás de, así es como dejamos atrás el sufrimiento, o nos reprogramamos a no sufrir, porque la verdad es una programación, no acusamos a nadie que lo haga a propósito, aunque hay gente que sí lo hace. Pero, ¿sabes qué? Que sí tenemos que darnos cuenta que cuando nos convertimos en las víctimas de los eventos, también nos volvemos victimarios. Sí. Sí, pues juegas las dos caras de la moneda. Juegas las dos papeles, o sea, ¿y tú crees que estás jugando nada más el del pobrecito? No. Pero por otro lado, no, pues te estás pasando a alguien a traer. Siempre. Sí, porque a tu alrededor, si es tu pareja o tus hijos, a alguien te lo estás pasando a traer. Sí, tienes toda la razón. Como tenemos, o este programa va a ser un poquito más cortito que los otros, vamos a hacer un corte musical. Y volvemos, y esto es Caifanes, que no necesita mucha introducción, y esto se llama Mátenme porque me muero.
¿Por qué elegimos sufrir? Mátenme porque me muero. ¿Por qué elegimos sufrir? Yo pienso que elegimos sufrir porque de alguna u otra manera nuestra falta de conexión, nuestra falta de conocimiento sobre nosotros mismos nos hace buscar afuera esos brazos fuertes que nos cachen, que nos salven. Porque siempre estamos esperando algo fuera de nosotros. No estamos acostumbrados a buscar en nosotros mismos. Exactamente. Y a confiar en nuestras fortalezas y nuestros potenciales. Por eso es que hay mucha gente que en su momento buscó en la religión. El otro día lo platicábamos, que nos da muchísimo gusto que al menos nuestra religión católica está teniendo cambios muy, muy importantes y está teniendo apertura a nueva información. No nueva. Pero información que antes no habían ellos acogido. No, bueno, que sí conocían, uh-huh. Sí, pero que no sí, habían porque no es nueva realmente, pero ellos no la habían aceptado, no la habían, como tú dices, abrazado o acogido. Entonces, esta es la razón por la cual entonces decías, bueno, yo necesito a ese ser omnipotente que está allá. Y le hacías hasta lo que no, de la manera en que ellos te decían, para llegar a ese ser fuerte que te levantara, cuando desgraciadamente veías que no era como, o que no llegabas, que no era como te la pintaron, o que no llegabas, entonces mayor desilusión. La prueba está que normalmente cuando nos suceden cosas así terribles y no hay así como que mucho que hacer o nos cerramos en opciones, la clásica respuesta es, ¿cuál es? ¿Tú te la sabes? Así lo quiere Dios. Y pero ya bueno, ahí ya estás en esa onda. Digo, no estamos criticando nada, no es nada más haciendo un examen mente algo abierta para no sobre sé, este no tipo sé de situaciones. Cómo lo hayas vivido tú. Uh-huh. Yo creo en un poder superior. Sí, claro, igual. O sea, yo hablo de mi experiencia personal, pero para mí fue muy liberador el día que yo me sentí hija de Dios, el universo, la inteligencia infinita. Y me sentí creada a su imagen y semejanza, y por lo tanto me sentí capaz de lograr, hacer todo y más. Ajá, sí. O sea, ese día para mí fue una revelación, de verdad, y fue donde yo dejé de buscar afuera para empezar a buscar dentro de mí. Sí, por ahí había un libro de los Ishayas, sobre todo cuando comenzaban a moverse de manera fuerte, que se llama despierta Dios, o Dios despierta, que no sé qué cosa, haciendo referencia a que tú también eres Dios. Claro. Hubo su momento en que, bueno, era casi que te cacheteaban si te atrevías a decir eso, ¿no? Porque yo creo que está malentendido. Está malentendido. Está yo malentendido. Yo no soy un Dios que quiera que lo estén adorando, exacto, que estén pidiendo exacto, cosas. Exacto. Yo soy una persona con todas esas cualidades de crear una vida espectacular, la vida que yo quiero tener. Y espectacular no necesariamente tienen que ser lujos o riquezas, sino volvemos de bienestar y paz. Ahí entran las elecciones de cada quien, y entonces tú tendrás las diferentes opciones para poder decir, bueno, yo quiero una vida llena de luz, quiero una vida llena de amor, quiero una vida llena de alegría, o quiero una vida llena de sufrimiento. Claro. Porque la elección para ir de la luz a la sombra es personal. Nadie te la manda. O sea, es una elección personal. Estamos mal acostumbrados a echarle la culpa al otro o echarle la culpa al diablo. Sí. ¿No? Si alguien malo que anda por ahí, todo mundo tiene la culpa. Okay. Sí puede ser que haya habido alguna persona que vino y te puso delante de ti, pues droga, alcohol, no sé. Sí, lo que sea. Una elección de algo, pero al final eres tú el que dice sí o no. Sí. Nadie te convence. Nadie, de nada. Ajá, de que él lo hice porque me obligaron y todo, ¿no? Salvo razones, híjole, extremas que también habría que analizar, pero y no es el tema de hoy. En donde nosotros elegimos ciertos caminos para aprender ciertas lecciones. Como ¿no? debe de ser, acuérdate que nos regimos bajo esta gran conciencia colectiva que tiene todos los potenciales, y uno dependiendo de tu estado de ánimo y tu química personal, te conectas a esa red de conciencia y de ahí bajas la información que te retroalimenta a cómo tú te estás sintiendo. Entonces, si tenemos el potencial
para andar sufriendo, a fuerza tenemos el potencial para vivir en paz y en armonía. Ahora, tenemos que ser muy conscientes que no se trata de vivir acá high todo el tiempo, porque uh-huh. es algo que tampoco vamos a poder lograr. Uh-huh. Somos humanos y vamos a tener cambios. Nuestra sí. química corporal va a cambiar y vamos a uh-huh. tener un día donde nos sentamos tristes, medio deprimidos. Medio... Sí. El chiste es no quedarte colgado. No clavarte ahí. Ajá. Sí, no te y quedarte enganchado en no ese sentimiento. Gustan, pero el problema es que nos empiezan a gustar. Nos volvemos adictos. El rollo, ¿sabes que te vuelves adicto a ello? Porque en algún momento por ahí, obviamente cuando estaba uno pequeñito, pues cuando llorabas o te veías ahí medio cabizbajo, pues venía mamá, papá, no, mijito, te porque y entonces sentías padre y lo fuiste proyectando y lo fuiste proyectando. Yo sí, al preparar esto, me acuerdo que en un momento dado en mi adolescencia, sí, y creo que lo hice consciente. Digo, creo, para no decir de hecho que era yo consciente, no que lo estaba yo haciendo ya literal a propósito. Yo sabía que se había una sí. Sí, y entonces te funciona por un rato, pero ya después te malacostumbras y ni siquiera ya te das cuenta. Ahí sí se hace automático. No, es que las manipulaciones son muy padres cuando uh-huh. tú las usas uh-huh. con la conciencia de qué es lo que estás haciendo. Sí. Cuando es una decisión. Sí, pero el rollo, Carla, es que si dijera, bueno, de todas me funciona, qué padre, mientras esté ahí, pero luego lo sigues haciendo aun cuando ya sabes que no te está funcionando. Claro, porque y nos como es adictos al evento, lo es ya lo no único importa. Que conoces. Además nos encanta. Es hacer eso. O sea, somos los únicos seres de este uh-huh. mundo que tratan de obtener resultados uh-huh. diferentes haciendo exactamente lo mismo. Las mismas cosas, yendo en contra de lo que decía no. Einstein. Aquí el rollo es primero hacer conciencia de que está sucediendo. Segundo, aceptar. Hacer conciencia y aceptar es muy diferente. Hacer conciencia es nada más agarrar y decir, ¿sabes qué? Sí, ya me doy cuenta que está sucediendo eso. Y aceptar es decir, sí lo estoy haciendo. O sea, sí lo estoy haciendo, y a lo mejor también decir, sí lo estoy haciendo, y ni modo, no sé cómo le voy a parar, pero sí lo estoy haciendo. Así es. Y eso está teniendo consecuencias, las que sean. Pero aquí, por ejemplo, en el chat nos están diciendo que nos tenemos que volver alquimistas. Sí, efectivamente, para hacer esta transmutación, para hacer este cambio. Y una forma de hacer este cambio es siguiendo el consejo de el monje Dalai Lama, que aquí les va con este mantra. Muy buenas las tengan mis queridos chiquitines. Bienvenidos a su gustada sección, el mantra nuestro de cada día. Soy su maestro, Lasda y Lame. Este es el mantra para dar certeza en momentos difíciles. Inhalas seguridad, exhalas la duda. Inhalas certeza, exhalas inseguridad. Ahora repite firmemente: no hay pedo, no hay pedo, no hay pedo. Digo, más profundidad, Carlos, no se puede tener, porque efectivamente esa es la forma real, muy mexicana a lo mejor, de darle la vuelta a las cosas. Pues ya no hay pedo, pues ya, lo que sigue. Fíjate que ok, sí me duele esto, sí ya me mandaron a volar, desgraciadamente se murió mi papá, mi mamá, mi abuelita. ¿Sabes qué? A lo que sigue. O sea, asume la situación, vívela, siéntela, pero no te claves en ella. El otro día me tocó ver un esquema uh-huh. que decía, tienes un problema, y te mandaba al sí y no. Ajá, ¿no? Ajá, diagrama de flujo. No, y te decía, no te preocupes, ¿no? Uh-huh. Sí, lo puedes resolver, sí, sí no. No. Si lo puedes resolver, no te preocupes. Si no lo puedes resolver, no te preocupes. Sí. O sea. Al final,
todo va a llegar a una solución tarde o temprano. Es cuestión de energía. Mientras más nos enfocamos en la necesidad de forzamos, en la mortificación. Forzamos eventos y todo se traba. Sí. La energía se estanga porque no le estás dando una intención clara de para dónde quieres dirigirla. Estás yendo en contra de, en lugar de que, como dices tú, fluya, la haces que ande en círculos. Ya le va a dar y un día se te va a ocurrir una cosa y el otro día se te va a ocurrir otra cosa. Y un día vas a estar de acuerdo con y el otro día vas a estar en contra de y así te le vas a ir llevando. Esto que decíamos acerca de para dar la vuelta al sufrimiento o más bien para elegir no sufrir, que tiene que ver mucho con nuestra conexión, pues una forma fácil de conectar con nosotros mismos o de reconectar, porque no es que nunca hayamos estado conectados, nacimos con esa conexión y luego a través de todos los condicionamientos de casa, cultura, raza, religión, educación y bla, 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 nos van haciendo perderla de alguna u otra manera, bueno, o al menos la difuminan. La difuminas, porque no es que la pierdas. No, siempre estás conectado, si no te morirías. Simplemente es como que no te das cuenta, se vuelve un poco borrosa y no te das cuenta que ándale, está ahí. No te das cuenta que, como que es media obvia y ni siquiera la percibes, como la tienes frente a tu nariz y no la habías podido notar. Muchas cosas que suceden, nuevamente percepción. Entonces, la fácil que le recomendamos a todo mundo es naturaleza. Coño, vayan al parque cercano a su casa, abracen un árbol, siéntense en el pasto o acuéstense en el pasto o caminen descalzos en el pasto, la arena. Pueden hacer hasta una pequeña meditacioncita. Pueden hacer alguna. Sienten la energía de la tierra. Ándale, va y por viene. Sus piernas y llega hasta su cabeza. Exacto. Luego regresa. Y del cielo baja energía hacia ti y ahí se hace. Para los que les gusta más la onda meditativa y de hacerle más entre comillas, un ritualito a esa conexión. Lo que sea te sirve. La otra es la música. La música, el diseño divino de ella es justamente alterar nuestras frecuencias cerebrales y la frecuencia de todo nuestro ser para elevarnos a alturas donde la conexión es mucho más fácil, donde se clarifica. El otro día estaba leyendo algo de un estudio que dice que con la vibración musical, al alterar las frecuencias cerebrales, hay ciertas partes del cerebro como que se apagan, ¿no? Entonces, sí, es el, esa preocupación que tienes, esas mortificaciones, esa angustia, de momento se apagan. La música no es una solución permanente. No es una solución. Porque tendrías que tenerla prendida todo el tiempo. Aunque gente que la tiene prendida todo el tiempo. Te acostumbras. Y entonces luego se hace un poquito también medio rara la forma de. Pero lo que sí sucede es que en ese tiempo en el que tu conexión cerebral de alguna manera cambia, te da la oportunidad de regresar a tu centro. Sí, aquí el rollo, Carla, que tiene que ver, y gracias por tu comentario, porque la idea realmente es salirte del estado mental que generó la percepción de lo que tú estás sintiendo. Porque volvemos a lo mismo, nuestras neuronas crean una carretera y una vez que la carretera está construida, tú la vuelves a recorrer miles de veces al mismo tiempo. Que cambias tu patrón mental y construyes una carretera nueva. Al salirte tú de ese patrón de pensamientos, totalmente todo se mueve hacia el nuevo patrón. Entonces, la música te ayuda a eso, el contacto con la naturaleza y la respiración también. Reitero que la naturaleza incluye fauna. Entonces, si tienes mascota, abrazar a la mascota, a los pajaritos, lo que sea que tengas como mascota. La sabiduría, por ejemplo, de las mascotas, ¿cuántas veces ellos solitos vienen a ti? Sí, ¿no? Sí, ellos en los momentos. Ellos saben que tú estás de mal humor y demás, y ellos se acercan a ti y se pegan a ti y están transmutando energía. Sí, sí, te están ayudando a que muevas la carga. Impresionante. Entonces, ahí, por ejemplo, los padres de familia que tienen chavos pequeños, pues que no les llame la atención esto que los doctores les dicen que son alergias. Realmente son los chavitos moviendo la energía que te ayudaron a ti a disipar
porque lo sobrecargaste y entonces pues ya no tienen flujo nasal y todo lo que se malinterpreta como una alergia, entonces los picotean, les dan milones y nunca se les quita. Así es. Es normal, entonces por ahí si ya ustedes van a usar la onda de la naturaleza, pues también lleven a sus hijos con ustedes para que los ayuden a descargar de una manera natural. Vamos a poner otra rolita que está bueno. Esa canción pues es así como que el himno de todo aquel que le gusta el sufrimiento. Para evitar el tropezar.
¿Qué tal? Estamos de vuelta. No, hombre, esa es una super rola, cotorreando la espiritualidad, solo por Rescarendaya Radio. La radio con conciencia. Exacto, y también nos pueden visitar en www.códigosdelser.com. Y en Facebook, diagonal Códigos del Ser. Denle me gusta a nuestra página. Por favor. Y comuníquense con nosotros en info@códigosdelser.com. Se los vamos a agradecer todos sus comentarios. Oye, aquí preguntas en el chat y yo participación. Están empezando a festejar el segundo aniversario de Rescarendaya Radio, Sí, no manches, ya este rato cuando también oímos que ya venía, nos quedamos los dos así como, ¿en serio? ¿Ya pasó otro año? ¡Qué bárbaro! No manches, nosotros comenzamos mucho después. Pero bueno, ahí muy probablemente estaremos presentes. Así y o al menos conscientes de que el próximo y el próximo miércoles va a haber programa de aniversario. Híjole, qué rápido. Pero bueno, entonces estamos viendo que el sufrimiento no proviene de los hechos, sino de cómo los percibimos. Así es. Basado en experiencias del ayer, que nosotros elegimos revivir el sentimiento acerca de ellos y ahí le damos un significado. Entonces, a lo mejor ya en alguna ocasión alguien me rompió el corazón porque se movió, hizo y habló de alguna manera, y cuando alguien se mueve y o habla de la misma manera que la vez anterior, yo ya asumo que va a venir esa situación y yo a lo mejor huyo o me defiendo. Ándale. Y ahí no necesariamente tiene que ver con eso. Entonces, toda esa creencia que se generó alrededor de ciertos eventos de tu ayer, ¿cómo eso que estás diciendo? Son los filtros de tu cerebro. Alguna pareja te rompió el corazón, ¿no? Uh-huh. Entonces, tienes una nueva pareja con la que estás bien y de repente sucede algo en donde, por ejemplo, te empiezan a hablar, a decir algo y tú lo empiezas a relacionar con el otro hecho y empiezas a sentir esa cosa tan horrible. Sí. Y ni siquiera tiene iba que por ver, ahí la cosa. Sí, no, ni o sea, siquiera tiene que ver con eso. Te están explicando algo, te están contando una historia, te están contando un chisme de otra gente. Sí. Y sin embargo, tú ya lo estás traspolando y lo estás sintiendo. Yo, ese es el éxito de las canciones, de las de rómbete las venas o ábrete las venas con vaina de chícharo. Ajá. Sí, porque de alguna u otra situación te proyectas a través de las letras de ciertas canciones. Entonces, si van a escuchar o van a utilizar la música para subir su nivel o su frecuencia vibracional, pues no se pongan a escuchar canciones que los lleven a momentos feos. Escuchen canciones que los lleven a momentos padres. ¿Y sabes qué, Juan? No solamente eso. También es una elección que vemos en la televisión, claro, que vemos en los periódicos, sí, que vemos en el Facebook, qué cosas platicamos. Si tú empiezas a centrar tu atención en cosas que te hacen feliz, sí, tu vida empieza a cambiar y tu percepción comienza a cambiar. De hecho, tu atención va a jalar hacia donde tu estado emocional la lleve. Cuando andas vagoneado, escuchas de pura fregadera y andas y todo el mundo está del nabo y a todos los ves mal. Cuando estás en un buen estado emocional, normalmente hasta, no es que ignores, sino que tú, como tu cerebro es el filtro, de acuerdo a las experiencias y tu experiencia está basada en algo padre, entonces volteas a ver las cosas padres y dejas de percibir las cosas negativas. No quiere decir que no existan. No, pero cuando tú estás muy acostumbrado a las cosas negativas y te pasa algo padre, ¿qué dices? Demasiado bueno para ser ni verdad. Siquiera, yo creo que ni lo ves y ahí lo tienes enfrente. No, ves un chorro de casos estás, así. Lo estás viendo, te estás, bueno, estás teniendo la oportunidad de vivirlo y eliges no hacerlo. Eliges no, ajá, por eso te digo, es como no, o sea, como no es si que no, no estuviera lo veas, ahí. Es que al final dices, no, eso no es para no, no mí. Lo, no lo aceptas. No, eso no, lo, es para no mí. Lo aceptas. Está como el que se encuentra un billetito en el piso y dice, no, no me voy a agachar, no, no va a estar clavado. Sí, aquí. Y se aquí, vayan a burlar de mí. Aquí lo que se debe hacer es darnos cuenta que tenemos un sistema de creencias limitado. O sea, si nos estás escuchando y la verdad, te están cayendo los 20 y sientes así como poing, poing, poing. Diciendo que los programas de radio que escucho. Por eso nosotros elegimos hacer ese programa de esta manera. Porque si no le metíamos las mentadas de madre y el cotorreo y una que otra ahí altisonante palabrita y el cotorreo de los mantras y todo ese, la radionovela y todo ese tipo de ondas, pues
íbamos a caer en la misma, digo, súper respetuosos todos los programas y cada quien lo expresa de la manera que quiera. A nosotros se nos da a lo mejor más fácil hacerlo así y hay gente que le agrada y hay gente que no le ha agradado. Y bueno, por eso hasta en el inicio decimos, si no te gusta, pues la opción es deja de escucharnos y vete al otro o escucha el otro. Claro. Porque hay quienes se quedan o se están oyendo, se están sintiendo mal y ahí siguen. Bueno, y también entonces, hemos tenido casos de gente que dice que al principio no nos tolera, pero que algún día se queda escuchándonos por alguna razón y luego nos dice que nos quiere. Sí, sí, ya nos ha pasado. Al final, cuando estás... Eso se siente bien padre. Sí, al final cuando ya estás en el camino para escuchar algo programado para recibir una nueva información, no importa dónde te pongas, te va a caer. Además, resistiendo algo, es porque ahí también hay algo para ti, sí. Tal vez. Sí, hay gente que no le gusta de esta manera, pero a lo mejor de una manera que no se ha dado cuenta, reflexiona que sí es por ahí, que es más ameno tomarlo de esta forma que irte por el lado más romántico. Bueno, y la verdad que nuestra intención primero al hacer el programa era divertirnos un chorro nosotros, y nos seguimos divirtiendo un chorro nosotros. Ajá, y luego pensamos, bueno, yo siempre pensé que si yo divirtiéndome ayudaba a una sola persona, esto ya había mega valido la pena. Sí, o sea, sí había valido la pena por divertirme yo, pero si una persona se había beneficiada, sí, o al menos que nos escuchara, ¿no? Pero ya ha habido y al menos siempre tenemos arriba de uno. Que qué padre que alguna opinión o que alguna situación los ayudó o que encontraron algo que fue que fue una contribución para su vida. Entonces estamos muy agradecidos también. Sí, con eso nos motiva a seguir, ala, porque lo fácil es agarrar y decir, ay, bueno, pues nos escuchan dos gentes, ahí nos vemos, ¿no? No tenemos vamos a nuestros megafans. Seguirle, y tenemos nuestros megafans a los cuales les agradecemos. Siempre, estamos muy buena onda. De que siempre estén con nosotros. Sí, entonces, recuerde, eso también, como lo que estamos hablando, es elección. Entonces, aquí lo que hay que elegir es abrirnos al sentimiento, aceptar que estamos pasando por un momento difícil, pero ese momento es solo un momento, no tiene por qué ser permanente, y así entonces es. Nos abrimos al cambio. Esa aceptación de que esto no va a durar para siempre nos tiene que llegar a convencer, y eso hace que nuestro sistema de creencias vaya ampliando o abriendo sus paredes. Juan, cuando tú te das cuenta de que las cosas no duran para siempre, entonces puedes abrir los ojos y ver que hay muchos caminos adelante. Y ver las posibilidades. Y te voy a decir una cosa, puedes elegir cualquier camino. Y si te equivocaste, entre comillas, ¿no? Porque no fue el mejor camino para ti, siempre tienes la opción de volver a mirar hacia adelante y ver que adelante hay miles de caminos para volver a elegir. Sí, siempre hay opciones. Las opciones somos nosotros cuando sacamos una conclusión y decimos, no hay nada después de esto y aquí nos vamos a quedar. Nosotros somos los que construimos esa pared. Nosotros construimos esa pared basada en ese lastre que venimos arrastrando. Porque es lo que construimos con los mismos ladrillos de ayer. Entonces vamos a tener el mismo edificio, la misma pared de ayer. Que cuando uno hace cosas que no debe, vas por un camino y excavaste un hoyo, ¿no? Entonces, ¿cómo tapas el hoyo? Porque ni siquiera puedes rodearlo. Entonces, excavas un hoyo atrás para tapar el hoyo de adelante, pero luego no puedes dejar el hoyo que dejaste atrás. Y tienes que hacer un hoyo más grande para tapar el otro hoyo. Y luego tienes que hacer un hoyo más grande. Sí. Pero eso es porque tú no estás viendo que siempre hay otras formas de hacer las cosas. Al final del día no debería de suceder estas situaciones. En algún punto lo manejamos de esa manera y tenemos que también aceptar que nos gustó, porque yo no voy a repetir sobre algo que no me gustó. Hasta en las cosas malas que hacemos hay algo que amamos. Sí. Sí, y al final pues es química, lo que nos lleva a la onda de los adolescentes. Entonces, aquí hay que hacerle ver a nuestros adolescentes, a nuestros hijos preadolescentes, también a lo mejor desde chicos, ayudarlos, ¿no? A lo mejor ayudarlos de manera total a que aprendan a manejarse
a manejar su inteligencia emocional y su inteligencia espiritual. Hay que darles herramientas. Eso no se da en la escuela, ¿eh? Eso se tiene que dar en casa, siempre, de alguna manera. Y si no lo hacemos los padres, ¿sabes qué? Alguien allá afuera que los va a malinformar. Además, que además los padres somos muy dados a darle las respuestas, cuando lo que debemos hacerlos es hacerles que se pregunten. Que se pregunten y se pregunten, y entonces vean que para cada pregunta que ellos tienen hay miles de respuestas. Aquí el asunto, porque bueno, las preguntas a fuerza les surgen. La onda es nosotros no proveerlos de las respuestas, hay que dejarlos que ellos encuentren la respuesta y tratar uno de apoyar sus decisiones, haciéndoles saber que, como decías hace rato, tomes buena decisión o mala decisión si tienes un apoyo. No, y que está basado en la, valga la redundancia, en ese apoyo que se les dio. Te estoy dejando ser, no te voy a recriminar después que te salga así mal, es. Porque aparte el juicio le está mal, te el mío. ¡Te lo dije! Y entonces, ¡te lo dije, chamaco! De ahí va, y claro, eso hace lo que decías tú del ejemplo. Va el destapas un hoyo para tapar el otro. Ahí y te ciclas. Ahí te vas. Ay, entonces tomas esto decisiones que no deberían ser. Es la crisis de los adolescentes de toda la vida. Tiene que cambiar. Sí es hasta cierto punto concebible por la cantidad de hormonas que se manejan en esos momentos. Y las hormonas, bueno, para el cuerpo esas son las emociones. Esa es la forma, claro. Que esos son los químicos. Pero si tuvieran una buena base de inteligencia emocional, sabrían manejarse. Entonces sí. Los chavos que se les permite ser, que se les permite mostrarse de una manera sana, que tienen una buena guía, que no tiene que ver con educación de cantidad, sino de calidad. Uh-huh. Entonces son chavos muy asertivos, aceptan las situaciones y saben comportar. Obviamente van a crecer de igual manera y saben dónde están parados. El ejemplo que yo les pongo a mis pacientes es el del GPS. Normalmente sabemos el punto B. El que nos falta es el punto A, y es loco, pareciera que es al revés. Sé dónde estoy y no sé a dónde quiero llegar. No, si sabes a dónde quieres llegar. Nunca sabes dónde estás. Pero no sabes dónde estás parado. Una vez que estás parado, pues ya haces la conexión. Así es. Entonces, de esto se trata. Para que dejemos de sufrir, tenemos que saber dónde estamos parados. ¿Y dónde estoy parado? Bueno, soy una persona que le está gustando ya sufrir, lo tengo que aceptar, ya me está gustando la onda de tirarme al piso y a ver quién viene y me levanta. Y no me está funcionando. Y no, aparte no me está funcionando. Porque primero me levantaban, pero ahora ya. Ahorita ya todo el mundo me está dejando ahí y ahora sufro más porque nadie me pela. Así es. Pero siga sufriendo, sufrir es sufrir. Te digo, por el motivo que sea. Tengo mi fix del día. Ajá, exactamente. Aquí ya me dieron mi ración y ya con esto la voy a hacer. Entonces, estos sistemas de creencias ya están obsoletos. Ya nos tenemos que salir de ahí y nos tenemos que ayudar unos a los otros. Conexión. Conecta contigo. No busques conectar con alguien más, porque si no tienes una conexión contigo mismo, no la vas a hacer. Hoy, una consulta y de una persona que tenía como un mes que no venía por una u otra cosa. O sea, yo me fui de todas maneras 15 días y esa persona ya tenía otros 15 días que porque es que tengo que hacer algo y las posponía. No había y el un día antes de que yo me fuera le tocaba cita y la canceló. Y entonces, bueno, pues ya hasta que regrese. Y yo le dije a esta persona, ¿sabes qué? Cuando tú, la primera vez que vino... Cuando tú llegas a consulta, pareciera que todos en casa van a consulta. Te va a sorprender eso, pero es porque vas a cambiar tu percepción. Así es. Y hoy me llega... entonces anduvimos y de un miembro de la familia salió a relucir en sus consultas que era un punto clave en donde se había jalado esta persona actitudes y y ondas ahí, ¿no? Sí, porque hay gente que nos detona botones y hace que... Y entonces me dijo, oye, fíjate que estamos yendo ahora con otro terapeuta
porque bueno, pues sí lo puedo decir porque mi papá nos solicitó, porque de alguna manera él se dio cuenta que necesitaba y entonces que se había generado una dinámica. Le dije, ahora qué interesante, ¿te acuerdas de tal cosa? De lo que habíamos hablado. Le digo, y cada quien tiene forma. En tu caso, tú elegiste venir aquí. Así es. Y él está eligiendo ir por otro lado, donde sus razonamientos, sus condicionamientos o lo que sea, le dice que por aquel punto es. Así es. El caso es de que ve cómo tú, siendo una parte del engranaje, hiciste que se moviera el eje principal. Porque esto sí lo detonaste tú, o sea, tu energía detonó tú. Cuando fuiste cambiando, les fuiste haciendo ver o percibir las cosas de otra manera. Entonces, pues bienvenido todo lo que sea mientras se esté generando un cambio. Así es. No importa con quién vaya. Ya luego sí me decía, no, pues ya se me hacen aburridas las otras, porque después de estas que son más o menos y todo, las otras son muy serias y todo. Le dije, no importa. Claro. También te van a servir así de algo, es componente de... Y ya hoy brincó algo súper padre ahí, ¿no? Entonces le dije, mira, ve cómo todo te lleva, tu misma energía te llevó por donde se podría detonar para lo que necesitaba para que le picaran la roca que estaba tapando el meollo del asunto y ve ahorita dónde estamos ya parados. Y se empiezan a mover otras cosas. Ya no es solamente uno de los engranajes, uh-huh. Ya hay dos engranajes trabajando y sí. Luego está toda la maquinaria trabajando sí. Bien. Sí, entonces esto es padre. Y como muchas cosas todavía que ella hace algunas semanas percibía de una manera, ahorita ya las ve completamente diferentes, ¿no? Entonces esto es parte de nuestra elección de la vida cotidiana. Aquí la onda entonces, Carla, pues es actualizarnos. Oye, pero mira, te voy a decir algo uh-huh. para la percepción. Yo uh-huh. hago un ejercicio que es muy uh-huh. terrenal. Uh-huh. Párate en una esquina de una habitación y observa qué es lo que hay, qué te parece bonito y feo. Uh-huh. Y luego vete a la esquina contraria y voltea a ver la habitación uh-huh. desde el punto de vista distinto. Uh-huh. ¿Dónde estás? Estás parado en un lugar sí. completamente diferente y uh-huh. vas a ver algo completamente distinto a lo que estabas viendo, sí. ¿no? Sí, porque entonces, la perspectiva es diferente. Es importante que nos demos cuenta que podemos estar parados en el mismo evento. Uh-huh. En un punto distinto sí. y que vamos a ver cosas completamente distintas uh-huh. y que también es importante ver que las demás personas pueden estar paradas en otros puntos sí. y están viendo otras cosas. Sí, y no necesariamente son malas ni tendenciosas. Ni simplemente no es ni bueno ni malo, sino todo lo contrario. Entonces aquí nuevamente y como para rematar, pues es vil percepción. Cambiar esas percepciones requiere de hacer un trabajo de perdón, que ese será el tema de nuestro próximo programa, para que logremos dar la vuelta a esta situación. Pues a lo mejor uno nunca sabe, pero aquí la onda es actualizarnos, dejar atrás las viejas creencias y ya salirnos de ese sufro, ¿no? Que merma nuestra salud, que nos consume. Es como la música, literalmente. O sea, si tú no estás en el tono adecuado, en la armonía, pues no va a sonar padre, no hay forma. O sea, todo va a estar fuera de control. Cuando tú estás bien, por ejemplo, y te ponen una de esas de cortarte las venas con la vaina uh-huh. de chícharo, lo que te dan es risa. Sí, ya para ahorita dices, ¿cómo se les ocurre, no? O sea, porque no te llegan uh-huh. de ninguna manera porque no estás conectado hay. En esa frecuencia. Sí. No significa que no las oigas. Sí. A veces vienes en el carro sí. y pero, la pasas pero, en el radio bueno, y la oyes, ¿no? La de hace rato, de a cada paso, digo, ¿sí? todos la agarramos de himno en algún momento dada nuestra en existencia, ¿no? Cuando salió ya sea con Flans o con la Luz Casal de manera directa, ¿no? A mí me gusta esta canción de los Beatles de que se llama con un poco de ayuda de mis amigos, With a Little Help of My Friends, que el que la inmortalizó realmente fue el Joe Cocker, ¿te acuerdas de aquel programa que se llamaba Los Años Maravillosos? Y sí, esa era claro. esa era la introducción. Entonces ahí la parte del inicio es ¿qué harías si cantara fuera de tono? ¿Te retirarías? Y luego
te contesta a sí mismo, préstame tus oídos y te cantaré una canción, te prometo no salirme de tono. Esa es la parte de conexión que nosotros necesitamos, saber que sí podemos entrar en armonía con todo lo que hay y que depende de nosotros. Nadie de te ti. Da la nadie te da la qué, nota, Juanito, ¿eh? Te voy a decir algo, y que si algún día te sales de tono, tampoco pasa nada. Y que tampoco siempre pasa nada porque como volver, somos muchos cantando, puedes regresar puedes a armonizar volver, de alguna u otra manera. Es. Salirnos de tono no necesariamente es desafinar. Salirnos de tono podemos movernos a una estás moviendo una frecuencia distinta. Pero es sigue estando en armonía, Claudia. Carla. Gracias. Gracias por confundirme. No, pues es gracias, ¿con quién me confundiste? Se me fue el nombre de la ay. Te distraje. Sí, se me fue el avión. Sorry. Bueno, la cuestión es que no necesariamente, o sea, si nos basamos en la... Es que no todo tiene que ser perfecto, en la espiral de, en la espiral de proporciones áuricas, también tiene octavas arriba y octavas abajo. Se busca que estés lo más cercano a la frecuencia original que genera la espiral, y ahí es donde todos nos encontramos. Pero aún en las otras sigues perteneciendo, nunca así estás es, fuera de. Así es. Esa es la idea. De todas maneras suceden cosas. Y faltaríamos a la premisa original de esta inteligencia suprema, infinita, divina, Dios, el universo, vida, como le quieran llamar, de creación. Porque de todas maneras estamos creando, estamos haciendo algo, estamos contribuyendo con así información es, para esta conciencia colectiva. Y nada es bueno y nada es malo. Todo depende del cristal con que lo mires. Todo es, y la única misión que nosotros tenemos en la vida es vivir en armonía, es conectar con otros, pero para conectar con otros tenemos que conectar primero con nosotros mismos. Y esa tonalidad la encontramos a través de nuestras experiencias. ¿Cómo podré aprender a levantarme? Pues cayéndome. Y entonces hay que elegir parar de sufrir. Sí. Al final del día, esa es la idea. Pues esperemos les haya gustado esta leve discusión que tuvimos el día de hoy. Ya no estuvo tan corto porque casi nos llevamos la hora. Y nos vamos a despedir con esta canción que normalmente luego le hago yo de poner rolitas que tienen que ver con experiencias mías del ayer. Fíjate que esta rola es de Sergio Arao. Él tocó en un grupo, fue de los fundadores de un grupo que se llamaba Botellita de Jerez, allá por los 80s. Y cuando yo tuve así mis rollos que tenía que ver con relaciones, estaba yo en la uni cuando esto. Entonces troné con una novia, ahí era mi super himno. Pero esta rolita sí resume cómo este sufrimiento nos va consumiendo y cómo inclusive hasta las esperanzas se pierden. Y esa esperanza que es la chispa que vuelve a prender la flama de inspiración, entre las cenizas, y de ¿no? intuición, como el ave fénix. También es una elección de nosotros apagarla. Entonces, aquí los dejamos con esta rolita y nos vemos muchas en 15 gracias. Días. Muchas gracias, buenas noches. Sentado
con la mirada en la puerta y la esperanza en tu vuelta. Sentí su entrada, por eso percibí cómo invadía la casa poco a poco. Su llegada fue tímida y discreta. Luego parece que tomó confianza y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado, con la mirada en la puerta y la esperanza en tu vuelta. Comenzó a meterse en los rincones, en los hoyos de la pared descascarada. Me recordó el comportamiento de los gases. Imagino la casa como un tanque. Y yo me la pasaba todo el tiempo en una silla sentado, con la mirada en la puerta y la esperanza en tu puerta. La invasión ya casi era total. Recuerda, si la vida te da la espalda, ¡pellízcale una nalga!